Miren el espectáculo de anillo que me encontré por acá precisamente en la extensión del Pabellón Blanco junto a Jenny Pizarro, la propietaria de la Dijería, pero yo quiero que ella misma les cuente esta marca tan preciosa. Además de tener mucho arte, también tiene un sentido social, y es que, Jenny, cuéntelo usted mejor. Bueno, la verdad que en estos momentos, después de haber salido de una pandemia, damos muchas gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de participar aquí en Colombia Moda, una vitrina que la verdad tiene mucho reconocimiento, ha gustado el producto, manejamos el tema de pronta moda, todo lo que son reptiles, insectos, todo lo que tiene que ver con el tema del mar. Haciendo algo diferente no podemos estar haciendo todo lo mismo. Bueno, usted ahorita me contaba unos secreticos, que Latinoamérica, ¿cómo así? Y también cuéntenos cómo utiliza la acuarela, porque usted por allí tiene unos accesorios divinos que Andrés nos está mostrando precisamente en cámara, que hacen parte de esas colecciones. A ver, te digo, nosotros acá vivimos haciendo ensayos y tratando de sacar cosas diferentes. Ahorita estamos utilizando unas pátinas importadas y la verdad que esto ha tenido mucha acogida. Hemos encontrado acá clientes para Curazao, República Dominicana, Costa Rica y Panamá hasta ahorita. ¡Qué felicidad, Jenny! Ese mensaje para que toda la gente venga, se enamore, contémosles que es el stand 262, que vengan y no, definitivamente le compren mucho. La verdad que primeramente yo creo que tenemos es que hacer país, o sea, el producto colombiano debe ser conocido a nivel mundial. Por eso es importante que vengan mucho aquí a la feria y puedan llevar todos estos accesorios que son de fabricación nacional, que pueden ser el complemento perfecto para todas las prendas que en determinado momento manejamos día a día. Así es, Jenny, muchísimas gracias y vea, me les voy a poner otro anillo para despedirme y que vean esta mano tan preciosa para que vengan y se antojen en la extensión del Pabellón Blanco, la Dijería.